Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Auvician este programa TRF. Todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Herramientas Lockstop. Potencia tus proyectos. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos. Buenas noches. Otra vez en Legado de Campeones, otro miércoles para disfrutar juntos de, de otra noche de recuerdos. Hoy tengo un invitado muy especial que nos va a, a retrotraer a, al momento más épico de lo que considero y creo que me van a acompañar el, de la historia, de la trayectoria de, de mi papá. Raúl Barceló, bienvenido, el gran relator de la gran carrera. De la historia, por lo menos, más, rec más reconocida de mi padre. Así que te agradezco mucho que hayas venido y, y es, no veo a la hora de esperar a que me cuentes vos <laughs> qué fue para vos haber relatado esa carrera. Muchas gracias, Paula. Un placer, realmente. Un placer verte, verte bien, que estás haciendo muy bien lo que estás haciendo. Sí, yo tuve. Bueno. Como uno está, ha estado tantos años en, en esto, eh, sin duda, y Juan tuvo una trayectoria tan extensa, tantas etapas distintas, al, al, por momentos que no estuvimos peleados nunca, pero sí que nos otorgábamos y nos ladrábamos un poco, es, fue una época, en otra época no, y después, cuando se retiró que cambió y ya se distendió y pasó a ser un tipo más normal. <laughs> eh, a partir de ahí eh, tuvimos una relación muy, muy cálida, muy linda, nos encontramos, eh, tengo muchas anécdotas. Pero sin dudas es que el hecho que marcó y que lo hemos hablado con él mil veces, porque está claro que es, eh, yo no, 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 no digo que ha sido la carrera más espectacular que ha tenido la Argentina de los últimos 50 años, lo que sí, no hay dudas que por lo menos es la carrera más recordada claramente la carrera más recordada desde la época de la televisación, que hablamos del principio de los 80, claro. época que yo viví personalmente, porque yo fui uno de los primeros que transmitió por ATC o, o desde el estudio, como en ese momento era otra la tecnología. Entonces yo principalmente estaba en estudios eh, por si la, el coaxil se cortaba, ¿no? no es como ahora. Entonces había que remar desde estudios hasta que se recuperara la transmisión y demás. Era, era, era otra historia. Pero en definitiva, para contar lo más importante que en definitiva la carrera esa de, de Roca. Última vuelta, atención, contra que se juega entero. Allí va el hombre de Olivos. No le alcanza, se la vea muchísimo traverso. Pero lo domina con esa tensa estela de humo que sale también por el vidrio. Traverso abierto el vidrio de su lateral izquierdo. Indudablemente que el humo también está de dentro del habitáculo. Oltra que espera el momento, pero no lo encuentra. Traverso que le barre la pista. Qué final expectante. Allí van prácticamente pegados. Primero y segundo. Atención que hay llama, me parece. Sí señora, Me parece llamas, que hay llamas sí. debajo del auto de Traverso. Cuidado, atención, atención que final faltan mil metros. Allí viene Traverso ganando con llamas debajo de la CUPE Fuego. Ultra que lo espera, ultra que quiere jugarse a la salida de la última curva. Lo está prácticamente empujando. Faltan 500 metros. Traverso primero, ultra segundo. Se define en este final. Va a ganar aparentemente Juan María Traverso. Hay muchas llamas. Atención Traverso, cuidado, hay muchas llamas. ¡Ganó Traverso! Primero Traverso, segundo Silvio Oltra, detiene su auto, se baja, Juan María, allí se ve, Juan María se baja, qué impresionante monstruo traverso, volvió a ganar en cualquier auto. Ese Juan María Traverso es de Ramallo y es el ídolo del automovilismo argentino. Lo saludan, lo abrazan, se acerca. Realmente un final como nos tiene acostumbrado Juan María. 3 de abril del 88 yo no soy tan bueno con las fechas pero por supuesto esta la tuve que recordar sí, no. porque me la hacen recordar hasta el día de hoy Juan me decía, siempre me decía vos sabés, dice que viene gente joven, gente que no vio la carrera que los padres le contaron y todos me preguntan de esa carrera dice yo carrera he ganado o he corrido o he tenido circunstancias mucho más espectaculares que esa pero claro no, no salieron por televisión y esta salió por televisión y con el relato ese tuyo y me cargaba encima, eh, una de las, de las bromas clásicas que me hacía era... Menos mal que me avisaste que el auto tenía fuego. Porque <laughs> en, Hay llamas traversas. Claro, cuidado. porque en el relato yo en un momento digo, fuego, traverso, fuego. Porque eh, a mí me sorprende como a todos. En un momento se ve que el auto viene humeando, viene humeando. Y, y, y en un momento se ven las llamas. Entonces yo me asusto como cualquiera. Entonces yo digo, fuego, traverso. Y entonces él siempre me decía lo mismo. Eh, menos mal que Pero, me bueno, avisaste, si no estoy quemado en el auto. Vos sabés que yo era... era... Chica, sí, claramente. Y, y recuerdo de, del relato que las palabras monstruo traverso, mm. yo esa fue como. Le dijo, fue. Para mí fue un shock. Y ah, creo mira. que también fue como, no, como, como descubrir. Lo grande que había sido, porque por ahí para mí había sido una carrera donde yo estaba, pero para mí era, bueno, qué suerte que ganó, porque no se quedó el auto. No, claro. no era consciente de la hazaña, y creo que a la noche claro. cuando con mi papá la vimos grabada todos, y tu relato nos, nos emocionaba y era. parecía que otra vez decías que llegue, que llegue. Ya sabíamos lo que había pasado, pero vivíamos la emoción, y, y lo, lo viví eso, que tu relato a mí me hizo sentir lo que fue realmente. Una hazaña. Yo soy un agradecido a la vida, por supuesto, eh, porque me he dado, te diría que todo. Y, y una de esas cosas que a veces la vida te pone en el lugar justo en el momento indicado, es que en ese año, si bien yo estaba transmitiendo algunas carreras, mi lugar... Era básicamente en el estudio. ¿Por qué? Porque hacíamos Coche a La Vista. Coche a La Vista era el único programa de automovilismo y que salía a, a, por televisión abierta para claro. todo el país. Eh, Campeones en un momento <laughs> también estaba, pero en canal 2 era más limitado. Coche a La Vista era. Si, si te interesaba el automovilismo, al domingo de la noche, Coche a La Vista. Entonces, yo generalmente hacía estudios desde, desde el canal, desde ATC, hoy televisión pública para los que no saben lo que es ATC. Y. Y a la noche, entonces, me, se nos asegurábamos que había uno, porque claro. Héctor Acosta, que era el, el relator habitual y que era el otro conductor de Coche a la Vista, por ahí llegaba o por ahí nos llegaba de viaje, de donde era muy lejos, estuviese claro, transmitiendo. Pero ese año yo transmito eh, todas, por una circunstancia X, yo transmito la mayoría de las carreras del TC 2000. Pero aparte, yo digo monstruo, traverso, por muchas cosas. Primero porque hacía muy poquitos meses yo había transmitido también la carrera que él gana del desafío de los valientes en el circuito del pato en Villa Carlos Paz. Carrera que transmito yo también. Y realmente nadie esperaba que ganara él y le gana la final a Gabriel Reyes. Sí, Entonces fue un shock. Fue, yo creo que fue el mejor año de Juan. Para mí fue el 88, fue el mejor. Después viene julio, por ahí, eh, bueno, mejor dicho, ese año él corre en rally y gana su categoría, en rally mundial de la Argentina, sí. y gana su categoría, creo que termina cuarto o quinto en la clasificación general, siendo el primer auto no extranjero. Te imaginas que si a Juan le habrán hablado dos millones de veces, a mí, desde ya el protagonista era él, no yo. Pero, por. por por, por descarte me han hecho mil notas y me han hecho contar esa carrera mil veces y entonces ¿y ¿qué sentías? ¿qué no sentías? lo que pasa es que Estábamos todos en tal ritmo de trabajo que mi preocupación era que yo tenía que tomar el avión, eso era roca, yo tenía que tomar el claro. avión desde Neuquén. Creo que era a las 2 de la tarde, tenía un, un hombre esperándome. No, al contrario, nos llevó un helicóptero. A Cocho López, a, a, al Cholo eh, y a mí me lleva un helicóptero a tomar el avión. El, el piloto, que no lo voy a nombrar, amigo nuestro, que no lo voy a nombrar para no hacerlo quedar mal, demoró la salida. Yo sabía todo eso. Entonces, viste, vos estás trabajando pero yo estaba pensando que yo me tenía que volver porque si no coche a la vista no había nadie claro, héctor cosa sí. estaba transmitiendo en otro lado entonces no es que la carrera pasara un segundo plano pero había muchas cosas en la cabeza de cada uno pero la carrera toma tal, tal significado y cuando empieza a humear bueno ya ya, no, ya, no de, ya deja de ser una carrera más para pasar a tener un, una dosis de dramatismo muy, muy particular. Se da la, la última vuelta, que la humareda ya lo inunda el auto. Entonces, bueno, yo ahí me voy consustanciando con, con la situación, por supuesto. Y cuando entra en la recta, se ven las llamas y yo digo, hay llamas. Y Roberto Eguía, que comentaba conmigo en ese momento, sí, hay llamas, me dice. Y yo, la verdad, no, no sé si decirte me asusto, me, me pongo muy tenso porque sí, <laughs> era la primera sí, vez que sí. veía un auto, yo no creo solo que ganando. Lo transmitiste y porque entonces lo, sí. mi sensación es que, de haberla visto después tantas veces y con difer diferentes edades, que pasaste de ser un, un relator... Hacer casi un hincha sufriendo con el tal cual. con tal situación de, de tensión, Tal ¿no? cual, tal cual, sí, 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 realmente, porque eh, yo es decir lo que. Después cuando yo me he escuchado, eh, bueno, para qué hablar cuando falleció Juan eh, al día siguiente lo único que yo estaba en mi escritorio porque, como todos, quedé muy triste y muy golpeado, muy dolido, y escuchaba de fondo en la televisión, en todos los canales, pasando la, 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 la imagen la carrera. De, y la carrera y el relato. Eh, cosa que me emociona un poco ahora porque yo siempre lo disfruté, pero uh -huh. el día que murió Juan cuando lo escuché. Fue otro sabor, pero, fue, fue pero otro sí, sabor. sin duda creo sí. que para... Fue la carrera que mm. trascendió el automovilismo. Totalmente. Yo, Él me dijo un día, dice, vos sabes que me apareció un tipo con, con la carrera, con un tatuado en la fuego y con el, la llama y demás. Dice, la gente está loca. <laughs> no, y, y fue la carrera que, que se vio afuera con, bueno, después con la llegada de la tecnología, sí, YouTube, sí. las redes sociales, chicos jóvenes de afuera le, le han escrito, lo han entrevistado de otros países. Cuando fue la pandemia tuvo un par de entrevistas que lo ayudé a coordinar. Eh, de Perú, de Chile, y, y siempre el motivo era porque habían visto esa carrera. Tal cual. De España, una vez me, me mostraron unos videos de España que comentaban la carrera en televisión, eh, mm. y lo de los chicos jóvenes, un, a ver, me pasó mil veces, pero una vez yo estaba transmitiendo el Campeonato Mundial de Turismo para Fox, eh, y, y transmitíamos a las 4 de la mañana, una cosa así, yo llego a las 3 de la mañana dormido a, a, a lo que era Fox en ese momento, a torneos. Y, y veo en la oscuridad veo un pibe muy jovencito con los auriculares puestos y veo que está, que está viendo la carrera entonces le saco el auricular ¿qué estás viendo? Y yo, la finalista me tiene loco es la quinta vez que la veo y, esto fue hace seis años siete años y entonces le digo ¿sabes que el que relata esa carrera Ale. soy yo? y el tipo me mira y me toca viste me tocaba como si no pudiera de lasaña que qué bueno, bueno me ha pasado Gente amiga de Juan como Pedrito Bresi, el, sí, el, de... el doctor de... Un día que nos ve juntos... Nos tocaba a los dos, mirá, que Pedro era amigo del de, médico de Juana, amigo. Nos tocaba a los dos y decía: Esta es la historia del automovilismo que está presente acá. Y sacaba fotos. Y nos... Yo me acuerdo cuando viniste al, al Galpón, que sí, se conmemoraban unos años de, de. No me acuerdo cuántos, pero eran un, una fecha emblemática sí. de aquella carrera. Y, y recuerdo eso: de la gente, cómo disfrutó verlos juntos, hablar de esa carrera, volver a vivir el relato, volverse a poner la piel de, de gallina. Fue muy emocionante. ¿Vos sabes que nos divertimos, muy y la pasamos linda, porque es una situación muy particular. Tengo más, más preguntas. Seguimos ahora en un ratito, no? vamos a un corte y volvemos. Cuando se trata de logística, la puntualidad y la confianza son esenciales. En TRF somos expertos en soluciones para la industria farmacéutica, cosmética y perfumería, calzado e indumentaria. TRF. Todo resulta más fácil. Campeones, la revista de automovilismo. Adquiríla en todos los kioscos del país o en formato digital. Editorial Campeones presenta... Reutemann Eterno. Un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno. Biografía homenaje. Exclusivo de Campeones Libros. En este legado de campeones, y te voy a decir que la mejor parada es en Bingo Oasis, el mejor sitio para divertirte con slots y ruletas de última generación y pozos progresivos de hasta 200 millones de pesos. Además, con parking gratuito para que solo pienses en tu jugada, encontrarnos en Panamericana, kilómetro 50, Pilar o la Valle 1420, Zárate. Hace tu parada en Bingo Oasis y gana. Raúl, tenía otra pregunta siguiendo con el tema de, de aquel relato. La verdad que lo hiciste con una, una pasión que considero tan casi argentina y la pregunta es, ¿cambia? ¿Vos pensás como periodista y relator de automovilismo que la cultura local... ¿Tiene que ver con la forma de relatar los eventos? Sí, sin dudas. Eh, yo me acuerdo, era todavía muy joven, pero veintipico de años, transmití, todavía vivía en Altagracia, donde volví a vivir ahora mi pueblo natal, eh, y nos fuimos a transmitir eh, con Sprinter y, y Morelo. El Gran Premio de Fórmula 1 de España, de Mónaco y de Bélgica en ese entonces. Estoy hablando del año 79. El año que mi papá estaba. Y yo lo fui a ver en. Yo todavía no lo conocía, pero fui a visitarlo en Londres. Pero él no me conocía a mí. Lo que pasa es que yo fui con Sprinter, a quien conocía, y entonces yo ligué el café y. Ahí lo conociste. Ahí lo conocí personalmente. Tomamos un café frente al Hyde Park. Hace un rato largo. Y lo que te quiero decir es que me acuerdo que en la transmisión de Mónaco eran todas las cabinas de transmisión eh, silencio habla, digamos todos hablando cada uno la televisión francesa la italiana la, la inglesa todos hablando bajo y donde estábamos todos los argentinos era un griterío era un gallinero un griterío es decir hay una cuota de pasión distinta y hablando de, de esto de la pasión eh, siempre supiste que ibas a ser un periodista era lo que querías el periodismo sí. deportivo el relato la, bueno el, te gustaban los autos desde chico cómo, cómo sí, nace sí, tu sí. pasión por sí eso? sí siempre supe sí siempre supe no no tuve otra alternativa digamos Mira, mi papá escribano, hacía fuerza para que yo siguiera, porque bueno, me podía dejar ser eh, eh, adscripto y demás. Nunca se me ocurrió otra cosa. Yo desde en el primario, sexto grado, el viernes, hacía una reseña, una crónica de lo que había pasado la semana. Para ah, mí. Mira, mira. Eh, yo tenía 12, 13 años y en un grabador geloso que me habían regalado mis, mis viejos, enorme así, pesado, eh, que lo recuperé y lo tengo. Eh, <laughs> ...hacía mi programa que se llamaba Fierro a Fondo... ...con no. introducción... ...y yo lo grababa y después llamaba a dos amigos... ...y lo escuchaba... <laughs> eh, ...y así se pega y se da justo... ...que año 68... ...se inaugura el Autódromo Cabalén... Claro. ...y yo tenía... ...13 años todavía... Y, y se inaugura la radio local de Altagracia. Entonces alguien dice, che, acá en Altagracia. Bueno, y, y Berta pasó a ser de un día para el otro un semidios. Todos ah. los corredores iban a verlo a Berta. Era una especie de santuario. Sí. Entonces, Altagracia se había transformado. Entonces alguien dijo, che, alguien tiene que cubrir automovilismo. Y nadie sabe nada de automovilismo. Hay un pibe, Barceló, que va al autódromo y, y hace notas. Y entonces me llamaron y yo empecé a trabajar en la radio plaza de Altagracia. Cuando tenía 13 años. Y de ahí hasta hoy. O sea que sin duda era, sí, era tu sí, pasión, sí, no hay sí, duda. Sí, sí. Y después se dieron unas circunstancias que vine a trabajar a Buenos Aires, me invitó a TC, a trabajar en noticias. Tuve muchas experiencias desde cubrir guerras a ver presidentes. Te iba a preguntar, eh, tuviste una época complicada para estar en la televisión cubriendo sí, noticias. Sí ¿Lo, sí. ¿Lo recordás como algo? Muy, muy, muy apasionante. Eh, por ejemplo, fui a cubrir una guerra, una bueno, una contienda bélica y estuve en el frente de batalla, Nicaragua. Estaba Daniel Ortega, el mismo que está hoy, estoy hablando de cuarenta y pico de años atrás. <laughs> bueno, eh, parece sí. mentira. Estaba Daniel Ortega contra los Contra, eran. Y, y, y llegué al límite, eh, con un auto. Un, bien película, ¿eh? Sí, sí, con sí. un, ahí en Nicaragua, en Managua, con un Cadillac alquilado, de eso que se ven en las películas del, de la década del 50, uh -huh. con un cartel de prensa y pasando por el bosque diciéndole eh, con militares que no sabían que qué pasaba. Bueno, desde situaciones como esa, otras mucho más. Eso es lo lindo del más, periodismo más también, lindas. ¿no? Estar de sí. tan cerca de, de, sí, de la sí, realidad. De situaciones, bueno, y después, y después tuve, hice mucha política hasta que me di cuenta que ya estaba en una situación en la que el cuero no me daba, hay que tener un cuero especial para escuchar a los políticos en... Con el micrófono y, y sin, el, sin micrófono. el micrófono. Y entonces me dije, no, no, no. no Los pilotos yo, te parecen más auténticos. Los, <laughs> exactamente. También tienen el cassette puesto, pero eh, son más auténticos. Hay que tener un cuero que yo claramente no, no tenía. Y Raúl, tantos años de, de actividad. Y también, la que el periodismo es una actividad donde creo que la tecnología la atravesó por completo, ha cambiado tanto la forma de cubrir, la forma de relatar, la forma de, de relacionarse incluso con, con el público. ¿Vos cómo lo ves hoy? Sí, totalmente, sí. Te, no, no, no quiero extenderme mucho porque tengo posición muy tomada como adulto que soy y en el que viví otra época yo, uh -huh. el otro día me invitaron allá en Córdoba en Canal 8, donde uno de los canales donde yo empecé y, y yo les decía, yo empecé a, acá en el mismo canal, que era otra cosa hace cuarenta y pico de años y, y, y yo acomodaba la cámara y traía una cremita que, que en ese momento yo era soltero, que le sacaba a mi mamá y me maquillaba y acomodaba la luz sí, sí. Eh, bueno, eh, eh, en fin eh, cambio todo, y esto de las redes que es básicamente lo que ha cambiado todo, porque ha cambiado la estructura del periodismo. Claro. Entonces a mí ya no me gusta. Uh -huh. es, es, con, es coincidente con una etapa ya de vida en la que voy retirando media a poco, ya estoy retirando media a poco, pero es coincidente con que ya esta, esta situación de las redes y demás, muy tecnológico, muy evolucionado. Muy Pero rápido también, ¿no? Es el tema de, de, como os decías antes, había que esperar a la noche a ver coche a la vista para toda la elaboración de lo que había pasado en el autódromo y ahora es todo inmediato, a la noche e ya es tarde. Inmediato, a ver. breve, hmm. muy superficial, desde el momento que es tan breve, es todo muy también. superficial, es todo el título y nada más. Y encima sumale que el título... Hmm. Eh, cambió la estructura. Cuando vos a la escuela de periodismo, era el título tiene que condensar toda la noticia. Hoy es absolutamente para al atrapar revés. atrapar y nada más. Eh, y a veces... si, solo para atrapar. Sí. Paula Traverso dijo... Hmm. Y, entonces ha cambiado desde, desde algo tan elemental, sí. de ahí en adelante todo. Entonces ya no me convence este periodismo de hoy. No digo que sea malo, digo que ya no es mi época. Bueno, eso por ahí decía también mi papá cuando hablando de automovilismo. Decía, yo no digo que es malo, pero entendía que, que había cambiado y, y seguramente, bueno, como todas, algunas cosas mejoran, otras tal, tal cual. <laughs> Hay que volver a buscar un equilibrio. Sí, 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 bueno, vos sabés que todo esto es pendular, por ahí nos uh -huh. vamos de un lado, nos vamos al otro. Eh, lo que sí tiene que ver también... Con, con eh, el periodismo y las figuras, para volver a Juan, eh, la época de él, más allá de que Juan haya sido un gran campeón, eh, había una, dos, tres figuras, figuras fuertes, fuertes de verdad. Eh, hoy no lo hay porque, porque todo esto eh, diluye, esfuma eh, sí, eh, todo. Es decir, es muy difícil que haya hoy una gran figura. Entonces, eh, una vez, bueno, te puedo contar tantas cosas, pero me acuerdo una vez hace, hace años, ¿no? Juan ya se había retirado y yo estaba en una reunión y estaba el presidente de, de, una, de una marca, eh, de autos, por supuesto, y entonces me cuenta que iban a hacer una conferencia de prensa, una presentación, que iban a estar los pilotos. Y si, si hubiera que invitar a alguien... Eh, eh, ¿Vos qué opinás? ¿Vos que sabes del tema? Me pregunta a mí. Eh, yo quiero invitarlo a traverso. Le digo, no. ¿Por qué no? Porque Traverso les va a llamar toda la atención. Si lo contratan a Traverso y hacen que Traverso esté con la gorra de ustedes, la campera de ustedes, decir que le sirva promocionalmente, sí. Traverso es mucho más que todos esos chicos. Claro. No, no puede ser. No, sí puede ser. Si va a Traverso y yo tengo que hacer una nota porque no tengo más tiempo, se lo voy a hacer a Traverso, no sé si se lo voy a hacer a los pilotos de ustedes que, nace, que muy poca gente conoce. Es decir, si yo muy, muy fuerte hasta, hasta último momento muy fuerte y para cerrar una de las últimas veces que lo viste eh, entiendo que, que lo viste emocionado y la verdad que fueron muy pocas las veces que se emocionó mi papá si me lo contás brevemente lo, me encantaría. Lo, lo vi porque fue una reunión que por los 40 años de la cupé fuego organizó reno en santa Isabel y me invitaron para moderar para ser conductor de, de ese evento y Juan les presta la, 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 la famosa porque uh -huh. todo era en función de la, del triunfo de roca y del fuego y demás y por por eso estaban también yo y demás. Y Juan después le dice que va. Entonces yo le digo a, a Lucía, a, a la, a quien organizaba por Renault, ¿por qué no traté de invitarlo a Oreste? Yo sé que no va a ir, pero lo mejor. Bueno, un día me llama y dice: Va a ir Oreste. Entonces fue Berta y, y creo que hacía desde la época de las carreras que no se veían. Sí, Habían hablado por teléfono, vean. pero hacía sí. años de años que no se veían. Y entonces cuando llegó Juan primero y cuando llegó a Oreste, Juan quedó perplejo. Es la primera y única vez que yo lo vi a traverso con alguien que él respetaba más que lo que el resto de la gente respetaba a sí mismo. Uh -huh. Entonces lo vi y lo abrazaba y lo tocaba. Mago, yo te tenía que haber venido a ver antes. ¿Por qué dejé pasar tanto tiempo? Eh, y, y, y lo volví a tocar. Y ahora este, que, bueno, si este? sí, Juan se emocionaba poco, ahora este nada. Sí, sí, sí. Pero eh, Juan estaba emocionado y lo tocaba y le decía, fuiste el, el número uno. Eh, y en un momento que le hago, le hago la nota a los dos, yo para pincharlos, le digo, bueno... Ustedes ahora todo bien, pero vos decías a Juan, vos decías que él era tu mecánico y vos decías que él era tu chofer. Y, <laughs> es y entonces, entonces Juan, como que le dio vergüenza, no te voy a decir que se puso colorado, pero le dio vergüenza en ese momento, porque en ese momento él estaba como idolatrando loco. Claro, era, sí, era sí. Le estaba rindiendo tributo después de tantos años. Entonces lo abrazaba, le decía, no, pero eso ya pasó. <laughs> y entonces, Oreste, que le pasó una factura. Sí, sí, me dice. Eh, y un día me invitaste a pelear, me invitaste a pelear, no sé en qué autódromo, me dijiste que, que me ibas a, a, a trompear. Eh, no, este, pero eso pasó, eran las calenturas mías. Estaba, estaba tocado. Sí, un, lindo, este, un lindo momento. Un muy lindo momento que también, ¿ves? A veces uno tiene suerte. Eh, tuve en el momento justo porque yo le decía a la gente de Renault, han logrado reunir a las dos últimas grandes figuras vivientes del automovilismo, son Traverso y Berta. Eh, este es un, es un uh -huh. episodio único. Eh, Valorenlo como tal, porque además sabiendo de que ahora este no, no va a ningún lado. Y, y bueno, eh, así fue y ahí estuve también yo. Así bueno. que la verdad que <laughs> tuve muchos momentos especiales de Juan. Has estado, sin dudas. Bueno, te agradezco muchísimo, <laughs> muchísimo por haber venido. Eh, la verdad que, como decís vos, ha sido parte... <laughs> De, de, de toda su, de una gran parte de su historia muy memorable y bueno fue un placer tenerte acá conmigo igualmente verte a vos que te <laughs> recuerdo todavía de chiquita en los boxes y bueno hoy somos todos grandes pero estamos y estamos bien lo cual recordando está recordando las partes lindas recordando las partes lindas bueno, gracias ¿eh? gracias a vos muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron y nos vemos el miércoles que viene auspiciaron este programa TRF, todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Herramientas Lockstop, potencia tus proyectos. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos.